La coeducación, por tanto, es un sistema de intervención intencionado porque hemos visto sexismo. Esto es muy importante. ¿Intencionado hacia qué dirección? Pues porque, como hemos visto sexismo, tendremos que ir intencionadamente a que no exista sexismo. Que partiendo de la realidad de sexos diferentes y géneros desiguales, fijaros este matiz, sexos diferentes y géneros desiguales, ¿por qué hago este matiz? Cuando hicimos la definición en el libro del feminario, no pusimos géneros desiguales, porque pensábamos que la diferencia sexual de inicio daba ya el resultado de desigualdad social. Pero bueno, ahora me interesa explicitarlo. ¿Y qué querría decir esto? Que tenemos que tener en cuenta que de origen las personas tenemos sexos diferentes, y lo decimos en plural porque ya sabemos que no son solamente dos, que también, y conforme las investigaciones avancen, sabremos cada vez más de esto y podremos tener más elementos para integrar de algún modo esos descubrimientos en la práctica docente.